Ahora seguimos en desayuno. Vamos a conversar de que las juventudes de los cinco principales partidos políticos, el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente, entregaron días atrás a los candidatos a la presidencia un documento con puntos de acuerdo y propuestas. Entre otras medidas plantean, por ejemplo, discutir la regulación de nuevos mercados de drogas y priorizar aspectos como la salud mental y la rehabilitación. Vamos a estar conversando sobre esto con eh, dos de los integrantes. De estas juventudes, Marcio Mañana del Frente Amplio, Nicolás Gómez del Partido Nacional. Bienvenidos, ¿cómo les va? Muchas gracias. Bienvenidos. Bienvenidos. Un placer. Muchas gracias por, por estar acá. ¿Cómo, ¿Cómo surge la idea de entregar un documento de acuerdo de los candidatos a la presidencia? El proceso comienza por iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que nos cita a los diferentes partidos políticos a poder reunirnos en una mesa para poder generar lo que en instancias anteriores era lo que era la juventud interpartidaria. Esa iniciativa, no es, o sea, esta no, no es la primera interpartidaria que hay, ya ha habido en diversas instancias, pero había sucedido, por ejemplo, en la última instancia que se había terminado eh, en un periodo electoral. Eh, nos invita a nosotros orgánicamente a poder resurgir esa iniciativa y luego el diálogo dentro de la juventudes se fue dando de forma natural. Comenzamos haciendo... Eh, en, en ocasión de los 50 años del golpe de Estado, una actividad de todos en conjunto, leímos una proclama reivindicando valores democráticos, verdad, memoria, justicia, nunca más. Justo hoy es el 14 de agosto, Día de los Mártires Estudiantiles, una fecha también eh, conmemorativa para todos los ¿quién? jóvenes como nosotros eh, fueron, fueron asesinados por luchar por sus ideas, y eso es un una señal democrática de reivindicación de esos valores que entendemos que son los mejores del Uruguay que desde la juventud queríamos dar y bueno evolucionando en esas en esas discusiones hicimos diversas actividades llegando a el punto cúspide que fue la presentación de diversos acuerdos programáticos que para nosotros a priori iban por ese lado de dar la señal política de que las juventudes nos podemos unir para poder trascender diferencias partidarias y presentar una serie de acuerdos que capaz que Gonzalo puede entrar un poco más. Ahora, ahora entramos en, en eso, te dije Nicolás, Nicolás Gómez es un compañero de acá de, de, <laughs> de Gonzalo. Gonzalo, Gonzalo. Gonzalo, disculpas. Eh, en, en, ¿Se visualizan en esa medida en que fueron discutiendo sobre estos temas más cercanos entre las juventudes que lo que se ven de repente a, la, a las primeras líneas de los partidos? Bueno, ahí creo que, que está lo que es, el hecho de hecho que somos generación, ¿no? Y hay algunos problemas que nos preocupan como generación. Eh, vemos todos todo lo, los conflictos, ¿no? De, de la política ahora en, en campaña electoral. Y nosotros decidimos ir por el diálogo político responsable, ¿no? Empezar a, a hablar con la verdad y ser eh, éticos a la hora de, de generar los discursos políticos. Y, y después, bueno, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y toda esta polémica, ¿no? De el para que para nosotros el paradigma provisionista con respecto a las drogas fracasó y esto quizás son planteos que tienen los jóvenes no los partidos políticos porque si bien dentro de los partidos políticos que estamos los jóvenes firmando este documento, hay visiones contrapuestas. Sin embargo, los jóvenes estamos de acuerdo en esto. Claro, si no mira, el, el, el documento aparece en la firma de los integrantes de la juventud de Cabildo Abierto. Cabildo Abierto tiene, parte de su fórmula, un discurso muy fuerte contra, contra las drogas y, Pero, y en línea, en definitiva, con el paradigma prohibicionista. Es Ahí un poco lo no que, que nosotros queremos recalcar: el hecho de que los jóvenes también tienen pensamiento propio mismo los jóvenes políticos que integran los partidos políticos. Y es ahí, nosotros decíamos, lo dijimos el año pasado cuando arrancamos este proceso y lo decimos cuando presentamos el documento, que los jóvenes queremos ser parte de la toma de decisiones de, de, de la política en Uruguay. Y para eso tenemos que hacernos nuestros espacios. Y esto es eh, una demostración de que nosotros queremos generar ideas y propuestas y que tenemos propuestas para aportarla al país y aportarla al sistema político. Y, y creo que el mejor mensaje es poder haber puesto la firma, al, al menos este, los principales partidos políticos de nuestro país, para, para que se empiecen a dialogar y a dar algunos acuerdos mínimos. Como, como país, no como sistema eh, político. Esa es una gran diferencia con, con el mundo adulto, eh, más allá de la demo, demagogia que muchas veces se usa de que todos apuntan a, a construir diálogos, un consenso efectivo que se te pueda traducir en el papel en cinco puntos o inquietudes que ustedes tenían es una primera gran distancia con lo que sucede, como decía Nico, con las primeras filas. ¿no? Sí, para, para nosotros también es un tema evidentemente generacional. Nosotros no arrastramos algunos... ...algunas heridas que tienen las generaciones que hoy están en la política. Por eso nosotros invitamos a, a trascenderlas. Y a nosotros en particular desde la juventud del Frente Amplio... ...nos inspira también ese, ese ideal serenista de pensar en la mañana siguiente... ...y de buscar la verdad en el otro. Los grandes problemas que tiene el país no se van a solucionar... ...en una administración de gobierno ni por un solo partido. Entonces mínimamente tenemos que tener una serie de acuerdos... ...en los que nosotros buscamos ingresar acá... ...y de qué manera lo llevamos adelante. Diciendo, nos interesa este tema de tal aspecto, de tal otro, tal le generaba incomodidad a un partido, lo sacamos y seguimos con lo que nosotros podemos tener acuerdos. Creo que esa es la mejor manera en la que nosotros podemos atacar problemas como por ejemplo acá estamos hablando de la seguridad y la idea esa del diálogo político responsable va en esa línea de comenzar en base a evidencia, en base a los puntos que tenemos de acuerdo y en las posibilidades de que tenemos nosotros de interpretar la realidad desde la buena fe. ¿Cuáles son esos esas cuatro o cinco puntos de acuerdo que lograron firmar todos? Bueno, ahí eh, primero que tuvimos instancias de diálogo diversas y durante varios meses para llegar a esto. Esto es el resumen de los consensos. Si bien hubieron muchos disensos, obviamente, nosotros decidimos ir por el camino de, bueno, pero ¿qué estamos todos de acuerdo? Y ahí pudimos ir a algunos a acuerdos mínimos. En, entre ellos está el debate político responsable, es decir, elevar el nivel de la, de la campaña política y el debate político de, de los presidenciables y, y de los dirigentes políticos. Y en materia, por ejemplo, de seguridad, de seguridad humana, hablamos de eh, la deserción, eh, perdón, la, la reinclusión de los privados de libertad. En la sociedad hay que invertir y, y trabajar en políticas para ello. Hablamos bueno, de, de, de regular el, el mercado de drogas, no solo para la marihuana, sino para otras drogas, este, y trabajar en la educación y en la prevención. Invertir allí, que es donde ahora no se está invirtiendo, y tratar de, de volcar lo, la fortuna que se gasta en el, en la, el combate al narcotráfico. También invertir... Eh, en lo que es la prevención y la educación, creo que nosotros vamos por ese camino, no dejando de lado ¿no? la guerra en el narcotráfico, que hay que hacerla, porque es el flagelo de la sociedad uruguaya en este momento, y es la principal causa de, de los delitos y las muertes en nuestro país. Después, en materia educativa, hablamos de lo que es el desempleo juvenil, que es un flagelo para los jóvenes, ¿no? el, la primera oportunidad laboral, este, generar políticas en, ese, en esa materia, y también en lo que es la deserción estudiantil que está muy hablado todos estos días, pero que hay siete de cada diez jóvenes no terminan eh, bachillerato. Eso es un problema para los jóvenes, ¿no? Para el futuro del país, tratar de, de ir por, por políticas que vayan este, en ese camino en materia del de, de cuidado del medio ambiente. Creemos que no basta solo con sanciones económicas, lo hemos visto, los aparecimientos económicos no dan resultados para, para combatir la contaminación de las grandes empresas. Queremos ir hacia el lado de sanciones penales no solo económicas, sino sanciones penales. Creo que el, el mundo va por ese lado. Nosotros tenemos que, que ser un poco más enfáticos en eso y más duros en las medidas del cuidado del medio ambiente. Y después la participación juvenil. no Nos, nos propusimos discutir eh, algunos límites constitucionales, legales que tiene el país, como, por ejemplo, la Cámara de Diputados, que el mínimo sean 25 años. Incluso el mínimo para ingresar a la Cámara de Diputados de 25 años... Actualmente el promedio de los legisladores es de 50 y de senadores, estamos hablando de diputados, y de senadores es de 60 para arriba. O sea que esas barreras constitucionales también son una causa. Entre, to entre muchas de por qué los jóvenes no participan e en política. E ese es un tema con el que ha insistido, por ejemplo, el, el, el actual director del INJU, Aparicio Sarabia. Eh, creo que él también lo lleva o lo plantea respecto al límite constitucional para ser presidente de la República, que no sí, recuerdo, es 35, que está en 35, 35 años. 35. Eh, o sea, hay, hay eco en, en, en las juventudes de los partidos si bien, de apuntarse a esos temas. No tuvimos, eh, no, En esto no, no, no estuvimos todos de acuerdo uh -huh. con bajar a 18, por ejemplo, para todos los cargos electivos pero sí estuvimos de acuerdo en discutirlo, en discutirlo. porque es un tema que no, no da para un, solo un acuerdo y un documento, o sea, discutir la participación de los jóvenes y aquellas herramientas institucionales que tienen los partidos políticos a su interna, que le dan espacio de voz y de voto y de participación a los jóvenes. O sea, hay que discutir el lugar de los jóvenes en la política en el Uruguay. Y sí. eso habla de, de una cuestión que para nosotros es relevante, que es la representatividad del sistema democrático. Para nosotros es relevante que jóvenes inviten a otros jóvenes a participar de la discusión de los diferentes temas que, que, que nos competen. Eh, y es más fácil para alguien escuchar a alguien que es de su propia generación a, a la hora de meterse en los temas. En ese sentido, la participación política de los jóvenes es fundamental, pero también en este proceso que nosotros hicimos comenzamos eh, 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 con diálogos con jóvenes de las diferentes organizaciones sociales. Que pasa de que al día de hoy muchos jóvenes participan de diversas organizaciones de la sociedad civil en temas de cárceles, en temas de ambiente, en temas de feminismos en general. Participan y no participan tanto del sistema político. En algunos partidos más, en otros partidos menos. Y en ese sentido, para nosotros, sea relevante que nuestra voz esté eh, para poder dar esa invitación a nuestra generación de que participe de los temas importantes del país. Que... ¿Qué tan abiertos ven al, al sistema político a incorporar estos puntos que ustedes eh, están planteando? En primera instancia, eh, bien, todos los partidos que nosotros convocamos participaron de la instancia en la que nosotros presentamos estos acuerdos. Y también para nosotros es importante el poder dar herramientas a los partidos políticos para que ingresen estos temas, porque si a nuestra generación le interesan y son para nosotros lo que identificamos como temas de que también se viene para el futuro, eh, los partidos van a tener mayores facilidades para poderlos ingresar a la, a la agenda sin tener algunas barreras, tal vez, por ser de otras generaciones. Hay una cosa que dijo Marcio que supone un cambio de paradigma importante que capaz que pasa medio desapercibido, pero me recuerda a cosas de, de los 80, de la salida de la dictadura, cuando existía lo que se llamaba la intersectorial, que era una cosa muy amplia, estaban todos los partidos, Partido Colorado, Partido Nacional, Frente Amplio, Unión Cívica, en fin, pero estaba también aceptaba estaba también el PIT, y la idea era siempre coordinar acciones con, por, por la salida democrática y obviamente, con lograr los consensos no era fácil, había posiciones distintas, y si había puntos de disenso, se dejaban afuera en aras de lograr sacar siempre un comunicado en común, siempre una acción conjunta, siempre que cada medida todos participaran y no quedara nadie afuera. Que lo bueno. acaba de decir, es decir, que dejaron afuera los puntos de disenso para lograr sacar, que es algo opuesto a la lógica con la que opera el sistema permanentemente, que es, lamentablemente, buscamos siempre, se busca hoy en el, en el accionar político, buscar el disenso y ahí machacar en el punto de diferencia que tenemos con el otro, en lugar de esta lógica que ustedes emplearon, que es la opuesta, y que creo que no lo oía desde los 80, no volví a oírla hasta ahora. Bueno, nosotros hicimos un diálogo primero con la generación del 83, que es base de lo que tú estabas diciendo, y después quisimos hacer un diálogo... Intrageneracional, ¿no? Con los jóvenes de la sociedad civil, de ¿cómo piensa también para tener ideas para hacer este documento? Porque a ver, nosotros somos jóvenes del sistema político, de los partidos políticos, pero hay otros jóvenes que no están en, el, en los partidos políticos, pero que también luchan por causas y también son importantes para la construcción del Uruguay y ahí sacamos todo lo de medio ambiente y otras y otras cosas bueno la, la, el desempleo juvenil un tema muy importante para los jóvenes que, que los quisimos poner como vos decías en donde pero era así donde no había acuerdo ta, no se habla el tema seguimos para adelante y vamos a, a los grandes acuerdos. Y ahí cada uno pelea por la ganar. suya, pero no, eso no inhabilita Exacto. pelear juntos Exacto. por la que están todos de acuerdo. Exacto. ¿Y, ¿Y qué tan celosos van a ser de este documento a lo largo del próximo periodo? Porque ahora, digamos, la, la, la base está, pero los puntos, digamos, es un documento de 10 de, de páginas, tiene su, sus limitaciones en cuanto al grado de desarrollo, en algunas cuestiones son muy este, son generales. Ustedes se van a seguir reuniendo, y van a seguir este, exigiéndole al partido que sea, que esté en el, en el gobierno, que esto se vaya cumpliendo, que se va Avanzando en ese sentido, ¿hay una dinámica de funcionamiento establecida para eso? Establecida no, pero es la intención. Justamente nosotros hacemos este documento y lo presentamos de esta forma y ponemos nuestras firmas acá para tratar de que sea exigible. Y entonces cuando nosotros veamos que, por ejemplo, en el diálogo político se cometen desbordes, nosotros también quisiéramos poder tratar de flanquear y decir no, hasta acá no. Eh, mismo en el diálogo entre las juventudes. Y después, eh, para nosotros es relevante esto presentarlo también eh, en este proyecto electoral, porque si. Hay, eh, gane el partido que gane el día de mañana, quiere des desembolsar los recursos necesarios para tratar la te temática de las cárceles, no puede pasar que el sistema político se reclame, ah, no, se está gastando mucho en esto. Entonces, desde la juventud vamos a tratar de generar un cerco para poder tratar de avanzar en eso. La dinámica la iremos construyendo. Eh, la intención nuestra es seguir trabajando en conjunto, nosotros o los actores que vengan por nosotros después. el proceso electoral pasado 2019 se hizo una interpartidaria que... Fueron reuniones nomás de, de encuentros eh, interpartidarios, pero no, no se llegó a nada concreto, no se llegó a un acuerdo. Esto ya es un avance y nosotros queremos eh, continuarlo en el tiempo. ¿no? O sea, que no se den estas cosas solamente para los procesos electorales y momentos de campaña política, sino generar este diálogo constante y tener este documento como algo en el cual nos podamos referir durante esta campaña de política, cuando se hablen de propuestas, cuando el próximo gobierno que asuma... Comience a generar políticas públicas pendientes eh, sobre estas materias, ver por dónde van los caminos y, y poder, como Juventud Interpartidaria, que además tenemos un Twitter, tenemos un Instagram, o sea. Esta es la primera de... experiencia donde terminan concretando un documento formal y le entregan a la al primera, Poder Legislativo. La primera digamos. vez. Que, que se puede dar un, un espacio sí, además. ¿Qué, que... rol, ¿Qué rol en este sentido mencionaron que estaba el PNUD adentro, coordinó, articuló, qué hizo sí, el PNUD? Eh, Penud primero tuvo la iniciativa y después captó fondos de algunos concursos internacionales que hacen entre ellos para poder financiar este programa. Entonces el PNUD lo que hacía siempre era de marco de eh, reunión y de organizativo de esto. Eh, era lógico además también cuando nosotros arrancamos este ¿Fue proceso. El, fue el impulsor, los convocó. Exacto. Y después, bueno, tuvieron y, la libertad y, y de... Realmente la lo, lo, lo bancó el PNUD, porque claro, el PNUD es es. estuvo detrás de la organización de casi todo y nosotros estábamos muchos en campaña, Gonzalo, y, yo, estuvimos recorriendo el país y, claro. y ellos daban un soporte logístico muy importante. Hay que aclarar algo, porque lo estuve viendo en las redes sociales, algunos que estuvieron criticando esta propuesta, porque decían que era acorde a la Agenda 2030. En ningún momento el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo nos delineó por dónde quería que vayan las propuestas de los jóvenes. O sea, en ningún momento ellos se metieron, se inmiscuyeron en el contenido. Nosotros nos dieron los espacios y después le dijimos, tenemos el programa, háganle el diseño, el, pónganle el, el logo y denle para adelante. O sea, en ningún momento ellos tuvieron el eh, decir, esto me parece que no está correcto, esto no es acorde a los lineamientos. No, no del hubo programa. una tutoría. No, no hubo una tutoría. Nos observaron, trajeron expertos en, en, en algunas áreas y materias, pero para darnos insumos a nosotros. Pero lo que está acá es lo que pensamos los jóvenes de, de los... Partidos políticos que firmaron. Quería aclarar eso porque me parece importante. Es si no es un documento este, claro. para, para un nuevo orden mundial. Claro. Exacto. No, exacto. No va por ah, ese exacto. camino y no quiere serlo tampoco. Bien. Personalmente entiendo que la gente 2030 son todos los objetivos deseables de cualquier sociedad democrática en este futuro, ¿no? uh -huh. eh, Entonces ¿esto, esto va a implicar a futuro que ustedes sigan haciendo comunicaciones conjuntas o eventualmente por separado cada uno remitiéndose este documento cuando quieran ser vigilantes de lo que va haciendo el nuevo gobierno en relación a esto. Yo junta. creo que de las dos no queremos dejar de hacer actividades en conjunto, la hemos hecho Incluso nos habíamos puesto como un objetivo descentralizar la interpartidaria, lo hemos hecho. Hemos ido a Flores, a Trinidad, en un encuentro de la Juventud Interpartidaria de Flores, con jóvenes del Partido Colorado, Partido Nacional y Frente Amplio. Nos recibieron en la Junta Departamental, el presidente de la Junta, que allí fue el, fue el que generó este, el espacio para que los jóvenes este, generen ese diálogo. Y queremos avanzar, encontrar en dónde, además de acá, de, de Montevideo, el círculo de la política general, dónde pueden haber esos diálogos de los jóvenes. Pensando en, en lo que es mejor para ellos dentro del, del sistema. Tuvimos el espacio en Flores, en Trinidad, queremos avanzar a, a ver en dónde hay interés para, para seguir profundizando en este diálogo. Y, y, hasta, ¿Y hasta dónde piensan llegar? Pienso, por ejemplo, rechazar la lógica violenta que busca instalar una grieta política y promover un debate político respetuoso y constructivo. Después hay otros puntos que hablan del lofer, digamos fenómenos que estamos, que estamos viendo en, en, en este periodo de gobierno. No, no vamos a ser policías. ¿Eh? No, 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 no pensamos ser policías por ejemplo, si algún político sale... Avergüencense, fake... adulto. Claro, no somos una verifica, eh, una verificación. Pero sí queremos, por ejemplo, algunas semanas previas a, 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 al día de la elección, poder generar capaz con un comunicado, lo estuvimos pensando, en tratando de apelar a la buena fe, al diálogo responsable. Pero no vamos a cada vez que sale una persona con una fake news a, a la interpartidaria, te está juzgando por lo que haces. No es la idea. Los adultos deberían ser responsables, son, eh, saben las consecuencias de sus actos. Nosotros decimos, muchachos, tienen que tener un debate más serio, son ustedes los adultos los que tienen que dar el ejemplo, nosotros queremos marcar por dónde deberían ir ustedes, pero la libertad es libre y tienen el derecho de hacer lo que entiendan necesario. ¿Saben si en la región hay experiencias de este tipo? Estoy pensando en la dificultad de argentina, no sé, la cámpora o la, la, la juventud peronista, eh, unida o, o, o negociando con los radicales de los jóvenes, ya, me parece un poco raro. Hay otras pero... dificultades en el resto de Latinoamérica. En PNUD justamente publicaron esta iniciativa como una excepción a nivel latinoamericano y mundial. No hay sí. otros lugares en el mundo en los que se pueda llegar a acuerdos como lo que estaba comentando Leo. Es una tradición democrática del Uruguay. Y en ese sentido, nuestra preocupación principal como jóvenes del sistema político era cómo nosotros podemos reivindicar buenas tradiciones del sistema político uruguayo ayornándolas a la realidad que tenemos hoy. La realidad de las redes sociales es muy cambiante y realmente diversificó la calidad de las expresiones políticas. Y viendo cómo se venía deteriorando también en cierta forma el debate político y tal vez priorizando titulares que toman los medios de prensa, eso ha generado consecuencias en el sistema político. En cierta forma también hay gente que descree a partir de los niveles de violencia que tiene el sistema político. Nosotros queremos que nuestra generación cambie eso. De, de, de todos modos, y, y vale la pena aclararlo, porque estamos hablando de los adultos, ustedes ya son adultos en, <laughs> en realidad, y, y tampoco es que, si bien están desembarcando en la política, ya están jugando roles, cada uno este, a, a su modo. No, Quizás la audiencia no lo conoce, pero Marcio trabaja con, con, con Mario Vergara en, en la comunicación, eh, Gonzalo trabaja con Álvaro Viviano. Si no me... Con Gandini. Con Gandini, con Jorge Gandini en, 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 en el Palacio Legislativo. O sea, eh, están involucrados ya en el trabajo político directo. Y en el día a día también marcamos esas barreras en los organismos que corresponden, además. Les preguntaba esto, igual, perdón, Nico, sí. lo anterior, porque me parece una, una experiencia muy llamativa por el hecho de que es el primer antecedente a nivel interno sí. y también porque es pionero a nivel regional, bueno, por lo pronto a nivel una regional. Una infidencia, el programa de Naciones Unidas nos comentó en una reunión que tuvieron un Zoom con jóvenes de Perú, que nos van a generar el vínculo eh, más adelante, que veían esto como algo extraordinario, ¿no? Somos un caso estudio, somos una rata de laboratorio para América Latina, porque... No entendían los jóvenes como, eh, jóvenes de, peruanos, ¿no? Del sistema político, cómo podían nosotros generar estas instancias de diálogo, ¿no? Un Perú, una democracia sin partidos, este, Argentina, lo que está pasando, Venezuela, bueno. Eh, habría que ponerse a ver en el mundo qué otros casos de diálogo y consenso se, se pueden generar. Creo que, que es algo bueno para, para oxigenar la democracia en, en Uruguay, pero también en, en el resto de América Latina, ¿no? De alguna forma también es un reflejo de los buenos niveles de convivencia que tiene el sistema político uruguayo en términos relativos si lo comparamos con también con estos otros países de la región que están Exacto, ¿no? los partidos políticos hoy en el Uruguay dialogan todos los días en el Parlamento. Eso capaz que no es lo que más sale. Entonces nosotros buscamos generar nuestro propio ámbito para quienes no estamos participando, por lo menos en primera línea. Bien. Marcio, Gonzalo, muchísimas gracias por estos minutos. ¿eh? Gracias a ustedes. Muy amables, gracias. Ahora con son las 9.42 hacemos un corte más. No se vayan, hay más desayuno por delante.